Hola fanáticos y fanáticas de TCG de Pokémon, yo soy Diox, les traigo una vez más un video donde estaremos revisando una baraja. En esta ocasión vamos a ver la baraja de Caturday, esta baraja que desde que salió en Unbroken Bonds ha tenido muchas versiones. Tenemos como protagonista principal Spur, el cual tiene Sábado Gatuno y Oreja Kinesis. Con Sábado Gatuno podemos atacar gratis, ya que Perchan permite que todos los que tengan Sábado Gatuno no tengan coste en sus energías. Y también vamos con un ítem que tiene el mismo y también Gran Mordisco, para atacar, no sé, las barajas que tengan debilidad fuego, por ejemplo, como Zacian V o cualquiera de hierba. Con Spurt, entonces, Oreja Kinesis, le hacemos 20 de daño a un Pokémon en banca del rival por cada contador que tenga ese Pokémon encima. ¿Quién se encargará de poner los contadores? Principalmente el Rowlet, ya que con Esquirla al Viento podemos pegarle 60 a uno de la banca del rival. Y si hacemos Ornitólogo el mismo turno, este Pokémon ataca gratis. Vamos con 4 Ornitólogos, obviamente, para esto. La baraja entonces no tiene coste de energía en sus Pokémon atacantes, ni Spur, ni Rowlet, ni Litten atacan con energía. El único que podríamos atacar con energía sería el Mew, para poner contadores también con psicopoder. Pero bueno, eso sería la baraja. Tratemos de que no dependa de las energías entonces. Acompañando a esto vamos con el Jirachi, con dos Jirachi para acelerar un poco el que nos salgan los trainers. Vamos con dos Zigzagoon para ir poniendo contadores y mejorar, o sea, hacer más poderoso el ataque de Spur. Vamos acá con un Giratina para descartar las energías especiales, con un Mew para poner contadores igual y proteger la banca, con cuatro Weezing que nos permitirán ir poniendo contadores también si lo descartamos con Yedra. Y vamos con Fion, que es muy importante acá porque este es el que nos dejará cambiarle el Pokémon activo al rival. Como queremos atacarle la banca, muchas veces el Pokémon que queremos dañar está adelante. Entonces con el Fion lo podemos ir cambiando con los de la banca una y otra vez, ya que este se devuelva a la baraja. Entonces es un recurso casi limitado que tiene esta baraja. Es muy, muy buena carta. Funciona bastante bien con Caturday. Acá de los ítems vamos con dos cambios. 3 Incienso Evolución para sacar tanto los Perchan como los Weezing. Vamos con 4 Pokéhierb para sacar tanto las Hiedras con los Ornitólogos, que son los únicos supers que llevamos en esta baraja. El Recicla Herramientas, pensando un poco en Zacian V con el Metal Lucario y los Metal Ghouls para poder ponerle los contadores. Vamos con acá 4 Red Levante, 3 Super Ball, 2 Veloz Ball. Vamos con un Laberinto Asombroso. Esta carta es muy buena porque como no dependemos de las energías, podemos hacer que el rival necesite siempre una energía más para atacar y así intentar retrasarlo un poco. Vamos con los support que ya nombré. Vamos acá con 3 Visión Telescópica, esta carta de la nueva edición, Vivid Voltage. Muy buena porque, por ejemplo, si con el Rowlet le pegamos 60 a un Pokémon de la banca, después con el Spur pegamos 120. Pero en cambio, si le ponemos una de estas a cada uno, primero atacamos 90 con el Rowlet y después con este estaríamos atacando 180 más 30, 210. Lo cual es bastante, ya podríamos estar noqueando un Tag Team GX. Y si no nos alcanza para el VMAX, podemos poner contadores con el Zigzagoon o con el Weezing. Bueno, esas serían entonces las cartas. También tenemos acá 4 energía captura. Y ustedes me dirán, ¿pero para qué necesita energías la baraja si no, si ataca sin coste? Bueno, principalmente para ir sacando una y otra vez al Fion. Estas funcionan como Nido Ball, podría ser. Y nos permiten hacer una y otra vez succión remolino, lo cual es bastante molestoso. Y además nos permitirán controlar cuáles son las cartas que nosotros vamos a empezar a dañar. También nos sirve para ponerle al Mew, para hacer psicopoder o también para retirar cualquiera que tenga coste retirada 1, ¿cierto? También nos sirve para eso la energía. Bueno, eso sería entonces la baraja. Esta ya la probé, la versión final está lista porque a medida que avanzaban las partidas iba cambiando un poco la lista. Y bueno, enfrentamos 3 ADP en este video. No fue mi intención, me tocaron uno después de otro. Pero aún así le ganamos a los 3, así que para que vean cómo anda la baraja, vamos a verlo a continuación. Ya comencemos entonces con la primera partida de esta baraja de los gatitos satánicos. Empezamos con el Spur y tenemos acá un Rowlet. Veamos qué baraja tiene el rival. Empieza con Eldegoss.
aquí, a ver qué va a bajar. Ya, es ADP. Para variar toca ADP. Extrañaba el estándar. Ya, a ver si no tenemos ornitólogo. Podríamos... A ver ahí. Ya vamos a bajar al Meow. Ahora voy a sacar un... Uno de estos. Voy a sacar otro. Sí, yo creo que sí. Y ahora, a ver si sale el ornitólogo. Sí, salió. Bueno. Ya vamos a hacer ornitólogo para empezar a meter daño de inmediato. Y le voy a hacer esquirla al viento, entonces, al ADP. 60. Ya le estamos haciendo 120. Ya. Tiene que tener... A ver, ¿cuántas? Si tiene 8, le vamos a hacer 160. Con 10 lo noqueamos, sí o sí. Con 9 creo que no. Con 10 tiene que ser, sí. Ya, pero le podemos poner 1, 2 y ahí. Y queda con 9. A ver si le vamos a poder noquear de inmediato al ADP. Sería magnífico. Ya, porque tiene que gastar un turno entonces en creación alterada. Ahora voy a descargar, o sea, descartar los dos Wishing. Ya. Oh, pero me falta el... Ya, a ver cómo lo hago. Voy a ver si puedo sacar... Acá está. Primero vamos a hacer a Calcione. Succión remolino. Ya, ahora voy a hacer uno, dos. Le vamos a noquear a la DP turno 2. Ojo ahí. Ahí. Y oreja kinesis. ¡Pum! Noqueado el ADP turno 2. ¡Boom! ¿Va a seguir jugando el rival? Sí, bueno, ya tiene el creación alterada, así que puede seguir intentándolo. Pero el otro turno ya se rindió. Eso ha sido la primera partida entonces, vamos por la segunda. Ya comencemos con la siguiente partida, esta baraja de Caturday. El rival entonces va a partir. Empezamos con el Spur y tenemos un Rowlet igual. Y deberíamos poder sacar nuestros ornitólogos con los dos Pokéjäger que tenemos. Con la energía captura puedo sacar al Meow. Y a ver, veamos. Ya. Ahí bajo el Rowlet. Y... ¿será DP de nuevo? ¿Otra vez? Al menos empezó con el Mawile ahora. A ver qué... Sí, más que a DP. Yo al menos puedo sacar el Meow, después ver qué sale con la ult, con la Super Ball. Y empezar a... si es que nos sale un ornitólogo con los Pokéjäger, a hacer daño con el Rowlet. Y si baja DP, le voy a hacer daño a DP. Sí, ya, a DP. Ahora finaliza con Spine Indómita. ¿A quién le pongo la energía captura? Yo creo que a este, para poder retirarlo después. Con la Super Ball. Tengo un Wishing.
sale, no. El primero no y... Ahí salió Ornitólogo. Ya, empecemos a pegar la DP entonces. Con esto para hacerle más daño. Ya, esquirla al viento. Y le pegamos 90. 180. Ahí le faltarían 10. Faltan 10 para noquearlo. Sí, porque le vamos a dejar 270. Si le pegamos con el espurador a este turno. Él va a hacer creación alterada de nuevo. Mucha gente se queja de ADP, pero la verdad es que igual es súper predecible. Probablemente si se dedicara a cargar a este y a matarnos con mordisco astuto, sería mucho más... menos riesgoso para él, pero no lo va a hacer así. Ya bien, tenemos para hacer esto. Ornitólogo de nuevo. Oh, bueno, y nos salió él ahí. Vamos a poner eso para que no nos pueda atacar. Y de nuevo vamos a noquear a DP el segundo turno. Robamos tres premios. Y entonces vemos qué hace el rival ahora. Aún no la tiene perdido. Si se dedica a atacarnos con este, podría remontar. Tenemos otro ornitólogo para empezar a quitar la S. O a S podría ser igual. Bueno, pero cuando le matas una DP, se le baja todo el espíritu competitivo, así que vamos por la siguiente. Ya continuamos con la siguiente partida entonces. El rival de nuevo va a lanzar la moneda. Hasta ahora vamos con dos partidas de ADP contra ADP. Y el rival elige entonces qué parte. Empezamos con el ítem y tenemos un Spur también. Yo creo que voy a tirar a este y después voy a buscar un Rowlet. A menos que el rival se quede con uno solamente. Si juega con uno arriba nomás, nos puede ganar muy fácil. Y a ver, ADP de nuevo. Ya, vamos si le podemos ganar de nuevo a ADP. Supe que era ADP porque ADP solamente va con este. Si es el Metal Lucario, generalmente solamente llevan los Metal Ghouls. Por eso ADP de inmediato si tiene el globo. Así que ya sigue, vas a bajar un Crobat o no, un Mawile. Por eso digo que ADP es predecible. Sí, Mawile. Yo creo que vamos a sacar un Meow y el Rowlet. Después el otro turno. Con esto evolucionar al... Ya empieza con el ADP, lo tira para arriba y finaliza. Está indomita, mucho. Le carga una energía. Ya tenemos entonces para sacar al Meow de acá. No habría problemas con eso. O al Rowlet, igual. No, porque al Rowlet le quiero poner la energía. Así que... Ahí... Ahí. Ahora saco el Meow o el Fion. Yo creo que el Fion. Para poder pegarle al ADP. Uy, acá está complicado. Yo creo que voy a descartar al Zigzagoon. Y bajar al Meow. Vamos a succión remolino. Y le empezamos a hacer esquirla al viento entonces al ADP.
Hoy es súper bueno el ítem, porque si le hubiéramos puesto el ítem como la partida anterior, ya le tendríamos 90 encima y solamente faltarían 10 de daño para noquearlo con el Spur. Wow. Y a ver. Baja entonces de DN. No va a ser todavía creación alterada entonces. O sí, ahora lo hace. Ya, uff. Indómita, finaliza. No va a ser creación alterada de nuevo. Es increíble. Yo, ¿qué hago? ¿Evoluciona al Meow? ¿O intento sacar un...? Oh, no salió. Bueno, pero igual no se perdía nada con intentarlo. Oh, y ahora está. Ya, yo creo que voy a sacar las dos. Adiós, adiós. Me salió otro. Le pongo un contador. Le voy a poner a este. Voy a bajar al Fion. Hacer Fion. ¿Ya por cuál le va a cambiar? ¿Cuánto le voy a hacer? 140. Ahí. Ahí. A ver qué me sale si hago esto. Yo creo que voy a sacar el ornitólogo. Y con este puedo hacer gran mordisco. Ahora sí, entonces estamos con la chance de noquear a este y al ADP. Pero él puede obviamente hacernos órdenes del jefe al Perchan y ahí nuestro, hasta ahí no va a llegar el plan. ¿Va a ser órdenes del jefe al Perchan? No, por favor. No, buena. Ya hizo Roxy. Le hubiéramos puesto el ítem. Y a ver, tenemos. ¡Pum! ¡Au! La cuchilla osada. Ah, pero este ya lo noqueamos porque podemos sacar. Podemos sacar al. Al Fion. Ese es lo bueno de. ¡Uy! ¡Qué buena combinación! Lo obligamos a sacarlo de arriba. Y oreja kinesis, adiós ADP. O sea, adiós Zacian. Y bueno, yo creo que igual voy a jugar una después. Que no sea ADP porque ya mucho ADP. Latea un poco. Bueno, otra Roxy justo lo necesitaba. Ahora solamente me tiene que salir el. No, no sé, en realidad. Quitarle más con el roble primero. La creación alterada, chun. Buena, tengo acá para sacar dos Wisin. Otro Wisin. Y ahora poner contadores de daño como enfermo. No, ¿qué le pasa? Ya, ahí. Sí, a todos, contadores. Sí. Y tenemos este recurso infinito que es Fion. Fion es infinito. Infinitamente. ¿Cuánto tiene ese? 90. Creo que eso ha sido todo porque. Vamos a quedar con un premio, pero ¿qué va a hacer el rival? Ya, adiós ADP. Y en cualquier momento sale el surrender, ¿cierto? A ver qué más.
Tenemos ornitólogo para hacerle daño a este, podría ser. Con el roble le hacemos daño a este. Después lo noqueamos con el Spur. Porque este, ¿cuánto tiene que tener? Tiene que tener 6 contadores. O 5. 6 contadores. Faltan 3. Con un 6 aún igual lo podríamos hacer. Ya baja el Sacian B. Bueno, igual es honorable el rival porque no se rindió apenas le noqueamos a su Sacian y a DP. Jugará, va a bajar ahí otra Roxy. Y bueno, nos salió otro Perchan. A ver, este va a tener 4, 80. 80, no lo noqueamos. Porque ahí le ponemos. Voy a hacer eso. Y para tener más opciones, yo creo que. Adiós, Zigzagul, lo siento. Pero no me quiero quedar tampoco corto de opciones. Ahí, y oreja kinesis al ratoncito. Y ahora está con 40. Así que solamente tenemos que hacer ornitólogo, Rowlet y victoria. Buena combinación esta de los gatitos con las aves. ¿Quién lo pensaría? Como que Silvestre haga combinación con violín. Qué fome. ¿Qué hace más el rival? Y es hoy, está con creación alterada y aún así no nos puede hacer nada. Es increíble. Bueno, honorable, bien jugado. Y ahora tenemos tantas opciones que es como. Así, mira. Vamos a hacer eso o ganar con el roble. Y es que el viento y llegué. Bueno, esa ha sido la tercera partida, pero creo que no la última. Vamos por otra, ahora al tiro mejor. Ya, continuamos entonces con la última partida. Definitivamente esta sí va a ser la última. Empezamos con Mew. Meow, Zigzagoon y Rowlet. Y no tenemos nada más. Esperemos que nos salga ahora. Oh, malísima, ya. Pero podemos empezar a poner contadores ahí. Bajar a este y finalizar. Ya, a ver qué más. Esta baraja puede ser será Eternatus. Probablemente. Muy posible, sí. Eternatus. Lo bueno es que bajó una torre de Rose, así que quizás podamos robar. Y si nos sale energía podemos empezar a ponerle contadores igual a ese. Bueno, no hizo el sello, así que lo renovó totalmente la mano. Ah, era para bajar al Crobat, solamente para robar más cartas. Esperemos que nos salga un Pokémon acá al top de Keo. Para poder hacer Hiedra por 2. Y va a ser acelerador de potencia, tiene más energía, ¿no? Ah, pero verdad que es el de la mano. No atacó. No, yo creo que voy a hacer. Primero, tengo 2 Perchan ahí. Así que. Yo creo que voy a hacer Hiedra por 2 nomás. Con el Perchan que tengo. Después me saldrá otro. Ya tengo la Hiedra entonces. Puedo, para no arriesgarme a que no me salga nada útil, voy a ir con eso. Voy a sacar al, tiene 10 ese. ¿Cuál podría sacar para hacerle daño? No está el,
Pero puedo sacar este para descartarle la energía especial. Ya, ahí. Ya, hice hiedra, ¿cierto? Sí. Este 10, este 20. Bajar un spur. Espérate, ¿esto cuánto tiene? 40. O sea que lo puedo noquear con este Mew. Pero también le podría empezar a poner a este contadores. Sí, porque si saco... ¿Cómo no va a haber Zigzagoon? Oh, no hay más Zigzagoon. Puta, por eso había puesto 3. Ya, un Hirachi, si acaso. Y este tiene entonces... O sea, a este le pongo 4. Ya, voy a bajar el Hirachi. Oh, qué indeciso. Le voy a poner 1, 2, 3. Quedó con 140. Y le voy a hacer 80 más 30. O sea, 110. Él aún no me puede atacar. Ah, pero y tiene más de esto, así que, bueno, igual sería. Estaría bueno empezar a noquearle esos. Voy con un ornitólogo. ¿A cuál le ataco? Este tiene 330. A ver, ¿a cuál podría atacarle? Ya voy a seguir poniendo contadores. Este necesita 4. Con 5 le hago 100. Sí. Con 5 le hago 100 y quedarían 30. 1, 1, 2, 3. Y ahí. Está bien. Sí, porque ahora a este lo noqueo con el Spur. Y a este después le puedo empezar a hacer daño con el Rowlet. Ya que tengo ornitólogo. Y este tiene full veneno. No envenena con este, no envenena con ese, con todo no envenena. Por eso yo a mi baraja de Melmetal Sacian le puse un Cobalion GX. Porque ahora la mayoría de los Eternatus van con puro veneno. Así que ahí le paras toda la estrategia. Ese es lo recomendado de Deedox. Ya, ¿qué más puedo hacer? Ahora le puedo noquear a ese, robar 2 premios. Después, la idea sería empezar a atacarle a este. Pero igual necesito el ornitólogo, a ver cuántos tengo acá. Uno, igual tengo 2 Pokémon. Debería salirme otro. Ya, pero no me hizo, me hizo Roxy. Ya, está bien. Él puede retirar, así que da lo mismo. Eso podría sacarle el estadio rápido. Sacarle rápido el estadio. Y al final temido. Yo le voy a noquear a este ahora. Voy a robar 2 premios. Y tengo un ornitólogo. Ah, necesito esto. Sí, porque cuando tiene este, sí. Necesito la visión telescópica. ¿Qué puedo sacar después? No, ah, sí, ornitólogo. Buena. ¿Cuánto le quedan? 130.
Y de acá, ¿qué es útil? Esto. Aunque lo puedo buscar igual cuando quiera. Podría probar a ver qué me va a tirar arriba. No, 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 mejor no. Y el miau. No, eso nomás. Sí. Voy a confiar en que después me salga un ornitólogo. Y ahora entonces le noqueo a este. Me robo dos premios. Y ahí estaba el ítem. Me hubiera servido mucho antes. Y a este, si le hago 70, va a quedar en 100. Y le voy a hacer 200 después. Pero aún así no lo noqueo. A menos que a mi roble le ponga esto. Necesito entonces ahora un ornitólogo y que no me cambie la mano para cargarle esto al roble, que debería haberlo hecho el turno anterior. Por favor, ornitólogo. Por favor, no, que no tire Marnie. Y ahora me lo va a empezar a envenenar, ¿o no? Ya no me sacó la mano. Ahora vamos a probar. Primero voy a sacar al Fion. Ahora voy a esperar que me salga ornitólogo. Ya, bueno, me salió. Voy a ver qué me sale con este. Nada. No importa. Quiero ver a quién tira. Si tira a este, le puedo descartar la energía. Va a tirar a ese, ¿cierto? Lo más sensato sería tirar al Slowbro. Si tira a este, le puedo descartar la energía con el Giratina. Ya tiro a otro. Nada que ver. Ya, ahora le pongo eso. Hago ornitólogo. Bueno, a ver. Y le pego a ese. Y ahora tiene 120, sale 240. Y ahora sí lo estamos noqueando. Tenemos para sacar otro. Me falta el puro Spur. Tiene que salir a Spur y le noqueamos a ese. Después solamente le noqueamos uno de estos chicos y ganamos. Ya, y da lo mismo que él no me envenena porque da lo mismo. Siempre como me está atacando. Por ejemplo, ahora me podría envenenar y dejar esto atrás, pero no sería lo mejor porque. Ya, eso es lo que sí, eso es lo que tiene que hacer, mantener esto adelante. ¿A quién? Ah, ya, sí, está bien. No sabía que podía hacer eso. Ya no importa. Oh. No, pero esto no es lo que más me sirve. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que más me sirve? Esto podría ser. Ya, le podría noquear uno de esos igual. A ese, con este. A ver qué me sale, una Super Bowl. Voy a hacer eso y eso. Quedan 30. Ahora sí está complicado, ¿no? Un Meowth. Ahora tengo lo Spur.
Ahí tengo el ornitólogo, ¿no hubiera hecho mejor eso? Otro miau. Aunque no tengo el perchan. Debe quedar un perchan en la baraja. ¿Y qué más puedo hacer? ¿Cuánto aguantan estos? 120. Ah, entonces ese con 4 tiene 30. Oh, está re complicado. Yo voy a hacer un cambio a este. Ay, oh, no puedo atacar, que la vendí. Ah, ya, pero no. Ahí la vendí mucho. Debería haber bajado a ese primero y hacer el cambio acá. Y ahora entonces pongo el jirache arriba. Después si me tira ese arriba yo le puedo hacer el giratina. Me queda una red levante. Ya, final temido. Ya. Vamos a ver si puedo hacer ahora el combo. Primero que nada esto. Perfecto. Necesito la evolución. Oh, buena, me salió. Ya, voy a bajar el Spur, sin equivocarse. Tengo para bajar un Perchan. Evoluciono. Saco el Jirachi de acá arriba. Le pongo una energía. Vamos con el Fion. Succión remolino. Lo obligamos a cambiarlo entonces. ¿Cuánto tiene este? 20. 100. Si no evoluciona este, podemos ganar el otro turno. O a ese, bueno. Si no... Uy, que se ha hecho larga esta partida. Ya, ¿cuánto tiene ese? 210. A ver. Es que esto... ¿Cuántas redes tengo? Tengo una, dos, tres, cuatro. Ah, no, ya tengo todas las redes. Voy a bajar a ese por si acaso. No, no lo puedo hacer eso, pierdo. Y voy a noquearle al Eternatus. Robamos uno. Dos. Tres. Mira. Evoluciona a ese, no tiene que evolucionar a ese. Y ganamos. Por favor, que no lo evolucione. Va a sacar el... Tiene otro Crobat. Que no lo evolucione, que no lo evolucione. Ah, no puede atacar tampoco. No puede atacar porque tenemos el laberinto. Los gatos se van a imponer contra Eternatus. Con un grupo de gatos y pájaros le pudo ganar a esto. Esta cosa rara. Ya lo envenena. Ahora sí va a envenenar. Antes no le servía porque me lo mataba de un golpe. Le quita 50, gilado. Ya. Bien jugado. Ahora hacemos ahí el ornitólogo. Y GG. Esa ha sido entonces la última partida de este video. Espero que les haya gustado. Les dejo aquí dos videos más y voy a continuar haciendo videos estándar para que estén atentos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.